Muchas gracias por estar con nosotros. Programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy tengo a una invitada especial que está con nosotros, que nos acompaña cada semana. Ella es autora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2. Es la persona encargada de las giras inspiracionales que estamos llevando en Estados Unidos y también nos está apoyando con el proceso de redacción dentro de la editorial. Nuestra queridísima amiga desde México, Dana Morales. ¿Cómo estás, Dana? Buenas tardes. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro mejor, mejor y mejor. Y gracias por estar aquí con nosotros. Y pues cada una de las personas que nos está mirando, les mandamos saludos. Gracias por conectarse y estar siempre pendientes de esta transmisión. Bueno, Dana, el día de hoy tenemos un tema muy especial que vamos a compartir con cada una de las personas que nos están mirando y las personas que se van a seguir conectando y obviamente van a ver la programación después. Hoy vamos a hablar de un despertar de conciencia y de las cinco esferas de la vida. Es un tema muy interesante y de hecho lo hemos venido ya compartiendo anteriormente porque lo hemos dictado en varias conferencias. Algo muy usual, muy cotidiano, pero que a veces nosotros no lo entendemos. Porque, como lo hemos mencionado anteriormente, usualmente decimos que vivimos, pero no vivimos, solo respiramos, pareciéramos como si fuéramos autómatas. Así que las cinco esferas de la vida vamos a compartir el día de hoy en este programa, pero antes de seguir me gustaría felicitar a cada una de las personas que nos apoya en la editorial, a nuestros editores y editoras que nos acompañan, a nuestros escritores también y autoras que están en todo Estados Unidos y en México también. Gracias por apoyarnos y por confiar en nosotros. Queremos felicitarlos desde aquí, desde Nueva Jersey, Nueva York, a cada uno de ustedes y a todas las personas que nos siguen en todas las redes sociales y nos apoyan. Conferencias y seminarios. Y pues más tardecito vamos a hablar, amigos, acerca del evento que tenemos ya en puerta, que es la presentación de los libros Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2, ¿verdad, Ana? Sí, Alejandro, tienes mucha razón. Ya nos quedan poquitos días. Y bueno, claro que sí, te compartiría más a detalle más adelante. Bueno, Dana nos tiene una sorpresa y está preparando ya todo para este domingo, para que nos alistemos y estemos listos para acompañarla, ¿verdad? Claro que sí, nadie puede faltar, eso espero. Excelente, Dana. Bueno, amigos, siguiendo el protocolo, me gustaría también comentarles que este fin de semana pasado estuvimos compartiendo con el señor Johnny Torres aquí en CEI Latinoamérica el seminario Cómo ejercitar la memoria, Dana. Cuéntanos un poquito al respecto, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad fue la primera vez que estaba tomando este seminario. Son cosas que a veces no tomamos ni en cuenta de que, porque como él lo dijo, siempre decimos, oh, es que nuestra memoria no sirve porque somos adultos, ya estamos viejos, entonces estamos perdiendo nuestra memoria, pero en sí yo capté lo que es, pues es como ejercitar el cerebro, ¿no? Como cuando te pones a leer, entre más leas, vas ejercitando ese músculo del cerebro, lo mismo es, pues es con la memoria, ¿no? Entre más repitas y memorices todo, y como él lo dijo, todo lo que ya está en nuestro subconsciente o lo que él, las palabras que nos iba describiendo y nos imagináramos, es porque ya estamos conectados con ellos o tenemos o sabemos de ellos en algún tiempo de nuestra vida, pero se quedó en nuestro subconsciente, solo que como no las repetimos, pues la olvidamos, entonces decimos, no tenemos buena memoria, pero en sí sí la tenemos, solo es como ejercitarla y repasarla poco a poco. Sí. Depende de lo que los ejercicios que el señor Torres de hecho nos compartió, era de al final del seminario, era aprenderse 50 palabras, ¿verdad? Retenerlas en tu memoria, y pues mucha gente ese cometido, lo pudimos ver, y ya que se ejercitó la memoria a corto plazo, a largo plazo, y la memoria de trabajo, como lo dice el doctor Amén también. Así que, Ana, de esas palabras también, ¿verdad?, que te quedaron grabadas. Sí, algunas de ellas, yo sí, como que no las ejercité mucho, entonces, pero, o sea, si tengo conocimiento de ellas, o he estado, al menos las he usado alguna vez en mi vida, o varias veces, pero como él lo dijo, a veces la repetición cuenta mucho y es la base principal para ejercitar la memoria, entonces es cosa de repasar. Claro, así mismo, hay que ejercitarla para que entonces podamos pues retener la información que en realidad queremos retener. Ahora, amigos, también les anuncio que estamos programando un próximo seminario
que va a ser el de actitud, amor y relaciones, que estamos definiendo la fecha para el mes de diciembre. Para todas aquellas personas que nos están mirando y están interesadas, vamos a dar más detalles después, ¿ok? En los próximos programas. Así que vamos a entrar en el tema del día de hoy, queridos amigos. Vamos a tomar lápiz y papel para las personas que quieran tomar notas, porque vamos a hablar acerca de la conciencia. ¿Qué tan conscientes estamos de lo que somos? Si ya hemos hallado el propósito en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo en este planeta? Y pues, ¿a dónde nos dirigimos sobre todo, amigos? Vivimos tan atrapados en un materialismo que llega un momento que nos olvidamos de ser hasta nosotros mismos. Solo pensamos en la adquisición de bienes materiales, pensamos en que todo puede ser para nosotros y pues a veces nos olvidamos de la realidad de la vida. Como lo dije anteriormente, solo respiramos, pero no vivimos. Y eso lo decía el príncipe Gautama. Ahora, voy a empezar con una frase del psicólogo americano Abraham Maslow, que ya algunos de ustedes lo han escuchado por la pirámide de Maslow, que nos enseña muchísimo acerca de lo que es conocernos a nosotros mismos. Él tiene una frase que suele decir así: lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo. Entonces, es cambiar la conciencia de uno mismo. Como decía también Platón, entre sus frases célebres, que aquel que quiera cambiar al mundo debe primero cambiarse a uno mismo. Empezar por uno mismo, como se suele decir literalmente, aportar tu granito de arena, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ligero examen de conciencia que podemos hallar en el libro de Amor Propio, que aquí lo tenemos y que lo hemos compartido, de hecho, ya anteriormente. Este libro viene a raíz justamente de eso, Dana, de empezar a conocernos y saber cómo funciona el mundo que nos rodea. Y pues aprender una cosa, amigos y amigas que nos están mirando y escuchando. En la escuela desarrollamos educación académica, educación profesional para algunos que concretan la universidad, pero no nos enseñan ni educación financiera, ni educación moral, ni educación espiritual. Y eso lo hallamos obviamente en diferentes lugares, pero tenemos que trabajar fuertemente en ello. Entonces el libro de Amor Propio nace a raíz de eso. Y aquí tengo algo muy interesante que tiene que ver justamente con lo que estamos planteando el día de hoy. ¿Por qué despertar de conciencia? Y ya vamos a conocer las 5 esferas de la vida. ¿Cuáles son? En el examen de conciencia tenemos algunas preguntas que vamos a hacer brevemente. Cada uno de nosotros debemos de responderlas con mucha honestidad. La primera es, si nosotros realmente tenemos el dominio de nuestra existencia. Para tener autodominio propio tenemos que desarrollar autodisciplina. Se dice que las personas que son emprendedoras o líderes, no las circunstancias las manejan a ellas. Ellas crean las circunstancias día a día. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda, si realmente sabemos lo que somos. ¿Estamos conscientes de lo que somos? En los seminarios, ustedes saben que ya tomaste el de reingeniería mental, que de hecho nos están solicitando en California. Solemos hacer esa pregunta con la ayuda de algunas aportaciones que nos hace el doctor Napoleon Hill y David Livingstone acerca de lo que es la referencia de qué es uno mismo. Y si recuerdas bien, se dice que uno mismo es el resultado de su ambiente, de la manera en la cual uno lo educaron, de las creencias que traemos, de la herencia física, de los pensamientos que ponemos en nuestra mente. Pero todo eso tiene que ver con lo que nosotros somos y lo que vamos entendiendo día a día cuando vamos despertando nuestra conciencia. La siguiente pregunta es, ¿conoces sus defectos y virtudes? Si bien recuerdas también, hacemos un inventario personal, que eso se recomienda hacerlo cada mes. Exacto. Mucha gente también lo hace cada año, ¿verdad? Pero el inventario personal te ayuda a ver tu lado bueno y tu lado negativo. Es decir, ¿cuáles son las cosas buenas que tú tienes o que usted tiene? ¿Y cuáles son las cosas que no le gustan? Eso también lo ponemos en un inventario y lo analizamos, porque hay que trabajar en ello con mucha disciplina mensualmente. Esa es la siguiente pregunta, amigos. Dice, ¿ha desarrollado el amor en su propia vida? El amor. Sabemos que el amor es una virtud, que es una emoción, vibra en altas frecuencias y obviamente el amor nos ayuda. De hecho, nosotros estamos aquí por eso, porque estamos hechos por amor. Somos inspirados por amor y el amor es la única virtud que existe en el universo, que entre más das, más tienes. Porque el odio, todo lo demás se va acabando. Entonces es importante saber si nosotros de verdad nos amamos y respetamos. Me imagino, Dana, que tú en tus libros y lo que has venido conociendo en estos últimos días a través de las presentaciones que has tenido, te has encontrado muchas mujeres escasas de amor y pues por eso es que también viene de la violencia doméstica. Sí, tienes mucha razón, Alejandro. Yo creo que esa es la base principal, como lo acabas de decir, de la violencia doméstica.
¿qué te puedo decir? Un 90% de nosotros como seres humanos, independientemente de las mujeres, estamos escasos de amor. Por X razón, puede ser porque desde no vivimos con nuestros padres o vivimos en una familia disfuncional. Entonces, pues vamos creciendo con ese tanto de amor propio como es tu libro. Y de ahí viene lo que es la violencia doméstica, porque entrando ya como en una relación conyugal, sí, a la primera persona que nos habla bonito y nos hace sentir que ese amor que no tenemos en el hogar, entonces pues nos quedamos con esa persona, pero sin conocerla a fondo. Y más adelante, cuando la vamos conociendo, entonces nos vamos dando cuenta, si es que en algún momento llegamos a despertar la conciencia de nosotros mismos de que hemos sido violentadas, pero ya eso pasa a un largo plazo y a un nivel muy alto de lo que ya son los golpes o el abuso sexual. Pero es algo muy, muy cierto que tú dices, y algo que está muy latente todavía a pesar de este siglo. Correcto. Bueno, la carencia de amor propio tiene que ver mucho con eso. Okay. La siguiente pregunta, siguiendo con el examen de conciencia que estamos haciendo, es: ¿está en paz consigo mismo y con quienes lo rodean? Una de las riquezas más bellas que tenemos los seres humanos, y que es invaluable e irreemplazable, es la paz de espíritu que muy pocos tenemos, o la paz del alma. ¿Por qué? Porque siempre estamos en esa guerra interna dentro de cada uno de nosotros, se desarrolla constantemente. Porque recuerden, todos tenemos un lado positivo y un lado negativo, y hay a veces uno que domina más al otro, y eso lo dijimos anteriormente cuando hablamos del ego, de hecho, la semana antepasada. Así que esa es otra pregunta también muy importante que debemos de hacernos, amigos. Y aquí viene otra más: ¿se siente orgulloso de lo realizado durante su vida? ¿Está usted totalmente orgulloso, satisfecho de lo que ha hecho? Esa es otra pregunta también que debemos de hacernos. Y abriendo un poquito aquí el panorama, he conversado con algunas personas que he tenido el gusto de conocer de otros lugares, de otros países, y una de las cosas que son, cuando vamos a la casa, cuando vamos ya a dormir en la noche, ¿usted hizo algo bueno que pudiera aportarle algo a la vida de otra persona, o solamente pensó en usted y pues todo para mí? Y entonces, ¿cómo nos sentimos al final del día? Esa es una pregunta muy importante. Y la siguiente es: ¿disfruta usted con su familia los frutos de su trabajo? ¿Lo que usted produce, lo que lleva a la casa, lo disfruta usted con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con su esposa? ¿Lo comparte con el corazón y lo disfruta, o solo piensa en usted mismo? Porque también tenemos historias de personas que solamente se dedican a la juerga y pues se olvidan de las responsabilidades en el hogar, amigos. Eso pasa muy a menudo. La siguiente pregunta: ¿se considera feliz y satisfecho en la vida? ¿Es usted realmente feliz, o pretende o finge que es feliz? Porque eso pasa también muy a menudo. Aparentamos una cosa, pero por dentro nos sentimos demolidos porque nos están pasando ciertas situaciones. Esa es otra pregunta más, y ya para culminar el examen de conciencia, la última es: ¿se siente autorrealizado por sus logros? ¿Usted se siente muy bien, muy completo con los logros que ha logrado hasta el día de hoy, que ha tenido en su vida? Vale la pena hacerse estas preguntas y otras muchas más, porque pudiera ser una lista de 1,000 preguntas que pudiéramos hacer. Porque hemos pensado en muchas cosas, hemos avanzado como civilización, como seres humanos, hemos descubierto un sinfín de cosas, y día a día se siguen descubriendo más y más en esta era de la tecnología, amigos. Pero fíjate, Dan, algo interesante. Yo estaba viendo una imagen que me enviaron, y ahora que viene lo de, ¿cómo le dicen el Día del Pavo aquí en Estados Unidos? Oh, sí, Thanksgiving. Día de Acción de Gracias. Sí. Que poner una imagen y dicen que en este Día de Acción de Gracias que está próximo, poner una imagen donde está toda la familia en una mesa sentada con un teléfono celular, una tablet, y la mamá o la persona que estaba cocinando pone el pavo y pues dice que este día del pavo pues sea todo eso y que se olviden los teléfonos y todo a un lado. Sí, tocaste el tema y es muy triste ver eso, porque ya desde pues que la tecnología cada vez ha avanzado y que tenemos una mini computadora en nuestras manos que es el teléfono, lo cual es muy bueno, pero es un arma de doble filo. Y en este caso, en cuestión de compartir con la familia, de dar gracias por todo lo que hemos tenido, porque supuestamente esa es la tradición en este país, pues nada, se olvidan de eso. Se pasan en el teléfono, el que no se pasa chateando, se pasa viendo fotografías o compartiéndose.
fotografías entre sí, a pesar de estar en la misma mesa, y prácticamente te estás comunicando en mudo, ¿no? Porque, y ya olvidas de compartir, hasta de probar qué tan rico estuvo el pavo. Bueno, es que eso pasa, Dana, pero afortunadamente vivimos en esta era de la tecnología y lo amerita. Yo no tengo nada en contra de la tecnología. Sin embargo, debemos de darle tiempo a todo, porque hay tiempo para todo. Como lo dice en Eclesiastes en la Biblia, hay tiempo para reír, tiempo para cantar, para dormir. Hay tiempo para todo, pero hay que administrar bien nuestro tiempo. Ahora, siguiendo el tema, ya que hicimos este breve examen de conciencia, vamos a pasar a saber lo que es la conciencia sin antes mencionar cuáles son las 5 esferas de la vida. Fíjense, esto lo aprendí ya hace un par de años y por eso me motivó a dictar varias conferencias de esta temática. Vamos a imaginar, amigos, que la vida consiste básicamente en tener riquezas. Las riquezas que son de la tierra, que son de este mundo, que cuando partamos no nos las vamos a llevar. Y las riquezas que son del mundo celestial, del plano divino. Entonces vamos a imaginar que tenemos 5 esferas de cristal. 5. Cada una de esas esferas representa lo siguiente. La primera esfera de cristal es tu espiritualidad, tu conexión con la divinidad. La esfera siguiente representa tu salud física, mental, emocional y hasta financiera. La tercera esfera representa tu familia, los seres queridos que tienes a tu lado. La cuarta esfera representa a los verdaderos amigos. Y hacemos énfasis en verdaderos porque hay algunos que pretenden serlo y después, como dice en la Biblia, son lobos vestidos de ovejas. Y la quinta esfera es el trabajo. Estas 5 esferas de la vida son 5 bolas de cristal que nosotros literalmente tenemos en nuestras manos y que estamos jugando a hacer malabares con ellas. Entonces imaginemos que cuando nosotros estamos jugando con estas 5 esferas, alguna de ellas se nos puede caer en cualquier momento. ¿Y qué pasa si se cae alguna de estas esferas? Se puede romper, puede quedar mellada, de hecho rota, y en algunos casos puede ser hasta irreemplazable, Dana. Sí, y de eso voy a explicarlo ahora más adelante. Entonces, estas 5 esferas son las que acabé de mencionar y vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Pero antes de seguir en eso, vamos a ver qué es la conciencia. La psicología moderna, la conciencia es definida como la cualidad o el estado de conocimiento de objetos externos o de algo interno a uno mismo. Es el estado de cognición. Se representa el medio en el que uno vive, conformando una verdad subjetiva que se refiere tanto a lo exterior como a lo interior a uno mismo. También se puede definir como el conocimiento percibido intuitivamente de algo en uno mismo. Esto nos dice la psicología. Ahora, también se crean diferentes estados de conciencia. Estamos hablando como la ciencia, ¿verdad? De parte de la ciencia. Ahora vamos a hablar del mundo espiritual. También nos dice que un estado de conciencia es aquel en el que se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción, el conocimiento del mundo psíquico individual y el mundo que nos rodea. La conciencia es algo abstracto. El órgano de la mente, obviamente sabemos, es el cerebro, lo hemos venido compartiendo. Por personas que se están conectando por primera vez o que van a ver esto por primera vez, tenemos programas ya grabados anteriormente en Facebook Live y también en YouTube. Síganos ahí como Alejandro C. Aguirre y ahí van a encontrar la información. Ahora, los estados de conciencia son variables de acuerdo a la psicología. El primero es la conciencia individual, que es la que se refiere a la conciencia de uno mismo como ser humano y con el entorno que lo puede perjudicar o favorecer. Ya hemos hablado del libre albedrío, lo hicimos con el ego, y pues tenemos un libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Ese es el primer estado de conciencia. El segundo estado de conciencia es el social. Este se refiere obviamente a la conciencia del estado de los demás como comunidad, como pueblo, y de cómo el entorno los puede perjudicar o favorecer. Se establece lo bueno y lo malo para la comunidad. Por eso es que, como les dije, el libre albedrío nos ayuda a eso. A definir qué es lo que queremos, si hacer el bien o hacer el mal. Es eso en sí lo que es la conciencia. La conciencia temporal nos dicen que se refiere a la conciencia del medio que nos rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en línea del tiempo. Se establece lo que es bueno y malo para el futuro de la humanidad. Y fíjense, amigos, yo creo que ustedes, Dana, también, hemos estado escuchando mucho acerca del calentamiento global, ¿verdad? Sí, es algo muy latente a medida que van pasando los años.
Y lo peor de todo, yo digo lo peor de todo, es que aún a este nivel y el grado que estamos, muchos de nosotros no estamos haciendo conciencia en el reciclaje, estamos mezclando la basura, lo cual eso perjudica más en las plantas de reciclaje, se esfuerzan más y usan más químicos para separar todo este tipo de basura. Entonces está el calentamiento global, está a flor de piel. Al menos en Nueva York están tomando una iniciativa ya de usar más la bicicleta en vez del automóvil. Hoy están los automóviles híbridos. Bueno, de aquí a que se da el cambio va a llegar, va a pasar un tiempo más, porque a todo esto tiene un beneficio y un contra también. Entonces es cuestión de, yo creo que como seres humanos, ponerlo en una balanza y ver cuál es lo mejor para toda la humanidad. Más allá de solamente eso, como tú lo acabas de decir, la espiritualidad creo que es la parte fundamental, sobre todo. Ya vamos a hablar de la espiritualidad, Ana, claro que sí. Y qué bueno que ella nos comparte eso, porque miren, eso tiene que ver con lo que está pasando en el planeta, amigos. Vamos a seguir hablando de estos temas morales y espirituales con el tiempo, porque es importante, es más importante que cualquier otro tema, incluyendo lo de la tecnología que nos está arrasando rápidamente. Ahora, la conciencia emocional es la siguiente. En esta se establece lo que es bueno y malo en función a los datos emocionales y de cómo el entorno y la forma de actuar de uno mismo afecta el estado emocional de su comunidad. Y obviamente ya hemos escuchado hablar de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, esos son diferentes estados de conciencia y de hecho la conciencia puede funcionar en estado automático, es decir, sin la necesidad de ejercitar nuestra inteligencia. En este caso, solamente se basa en los instintos y una persona es consciente de lo que está haciendo, pero no se plantea si es bueno o malo. Y no sé, tú te has dado cuenta y lo hemos visto. Hay muchas personas que se hacen mucho daño, por ejemplo, las personas que beben mucho, que fuman mucho, o inclusive las personas que son abusadores o acosadores, en el caso de la violencia doméstica, cometen el acto, lo cometen, pero como dice aquí, lo están haciendo. Están conscientes de que lo están haciendo, pero no se plantean si es bueno o malo. Sí, eso es muy cierto. Entonces, eso también tiene que ver con la conciencia, amigos. Y en términos espirituales, la conciencia es nuestro guía espiritual o el ángel guardián que nos intuye a hacer el bien, en términos espirituales. Así que nosotros como seres humanos, antes de pasar a la primera esfera, debemos de trabajar los siguientes puntos, amigos. El primer punto que debemos trabajar como seres humanos es la experiencia espiritual. Cómo desarrollar cierto tipo de espiritualidad en nuestra vida. ¿Cómo desarrollo la espiritualidad? ¿Cómo me reconecto con Dios o con la inteligencia infinita? ¿Cómo lo hago? Pues despertando conciencia de lo que soy. Y para despertar conciencia debo de conocerme. Debo de saber cuáles son mis cosas buenas que tengo y las cosas malas. Más adelante vamos a ver qué es lo que turba a la humanidad en estos momentos, amigos. Lo segundo que tenemos que hacer, aparte de desarrollar una experiencia espiritual, es vivir en conexión con nuestro ser interno y entonces conectarnos con la inteligencia infinita. Miren, se los pongo de esta manera. Muchas veces nosotros vivimos, independientemente del dogma o creencia que tenga usted religioso. Este no es un programa para hablar de eso, pero es bueno exponer este tema para que usted vea cuál es el punto al que queremos llegar. Muchas veces nos pasan cosas, diferentes cosas, situaciones difíciles, complicadas, adversas. Y en algún momento, pues siempre nos apegamos a los seres humanos, a las personas, y pedimos ayuda. Pero llega un momento que ya no tenemos esa fuerza. La fuerza se nos acaba. ¿Y entonces a dónde recurrimos? A Dios. O a la inteligencia infinita, dependiendo de la religión que tenga. ¿Por qué? Porque ya no hallamos cabida en nuestras vidas, nos sentimos vacíos y ya nada nos llena o llena ese vacío. Entonces recurrimos a Dios. Y eso le ha pasado a muchísima gente, amigos. Porque eso pasa. Cuando nosotros no estamos conectados, entonces tenemos que vivir esa experiencia y reconectarnos. En este libro de Amor Propio hablo de lo que pasó con San Agustín. Él se tuvo que reconectar después de ser una persona, pues digámoslo así, exagerada en todo lo que son los vicios. Una persona pues con un ego sumamente esponjado, digámoslo así, muy elevado, porque solo pensaba en él y vivía de los placeres de la vida. Pero llegó un momento que la vida misma se encargó de que a través de esa experiencia él se conectara con Dios. Y en el libro de Amor Propio narro cuál fue la historia. Pero así nos pasa a todos, porque como seres humanos estamos aquí viviendo esa experiencia en un cuerpo físico, porque somos seres espirituales, seres de energía. Pero como tal energía también tenemos energía negativa. Por eso está el átomo, la parte positiva y la parte negativa, el electrón y el protón.
Así que amigos, para desarrollar esto, lo que es la experiencia espiritual, nosotros a través de ese proceso podemos encontrar lo que es la conciencia de Dios, porque muchos no tenemos la conciencia de Dios. Y en términos, lo estamos diciendo no en términos científicos o filosóficos, sino en términos terrenales, que todos tenemos el entendimiento para poder entender que hay una inteligencia que supera todo, que hace que las mareas se muevan, que hace que los planetas giren alrededor del Sol, que hace que todo suceda en armonía a las leyes universales, el Creador, como se le dice. Pero muy pocos tenemos la conciencia de Él. Y sea uno agnóstico, sea ateo, pero pase lo que pase, hay algo que creó todo y que nosotros formamos parte de ese todo. Como lo dicen las leyes de la metafísica, formamos parte de un todo y el todo forma parte de nosotros. Tú estudiaste metafísica también, ¿verdad? Sí, leí algunos libros de metafísica y puse en práctica mucha parte de tal. Y me ayudó bastante, pues me ayudó bastante al grado de cambiar, de dar un giro de 360 grados en mi vida. Y pues bueno, al conocerte, pues me ha ayudado más todavía. Porque a pesar de todo lo que, de la experiencia que he aprendido a tu lado y de todos tus otros autores y escritores, tanto como editoras, pues sigo aprendiendo y aún sigo pensando que para mí la metafísica fue lo básico que me hizo cambiar. Eso, yo siento que esa fue, más allá de solo la metafísica, hablando espiritualmente, siento que mi guía me puso a otra guía para darme esa guía que necesitaba. Perdón la redundancia, pero es de guías. Entonces, pues como me lo han dicho, es que no fue esa persona, fui yo quien quise cambiar, que tomé la decisión de cambiar, como tú lo dices, de ver el lado negativo mío a ponerlo el lado positivo. Entonces, pues me examiné como persona y sentí que avanzar en el lado positivo sería mejor tanto para mí como los seres que me rodean y así poder ayudar a más personas. Sí, y si se dan cuenta, Dana está desarrollando esa parte de la conciencia, porque hay varios niveles de conciencia, Dana. No los vamos a compartir hoy, pero son varios niveles de conciencia dependiendo de la persona también. Porque todos tenemos un entendimiento, amigos, y se han escrito muchos libros de eso. Ahora, también además de desarrollar la conciencia de un ser supremo, tenemos que despertar espiritualmente. Despertar espiritualmente me refiero a que nosotros debemos, en algún momento cuando estamos despertando, ya nos estamos haciendo conscientes de lo que somos y a la gente que tenemos en nuestra vida, y obviamente entender cómo funciona todo lo que está en este planeta y en el universo, en nuestro conocimiento. Despertarnos espiritualmente. ¿Qué nos dicen los preceptos bíblicos? ¿Qué nos enseñan los libros sagrados o espirituales? Hacer el bien, amigos. Tan sencillo y simple hacer el bien, pero nos cuesta tanto hacerlo. Preferimos viviendo fingiendo que hacemos las cosas bien, pero no las hacemos bien. Todo siempre tiene un interés de por medio. Y entonces el despertar espiritual tiene que ver con eso, con hacer las cosas correctas, sabiendo que las cosas se deben de hacer bien, porque entre más bien hagamos, más bien viene a nuestra vida. Y de ahí, antes de irnos a una pausa comercial para cerrar y regresar con las esferas de la vida, viene el despertar de conciencia. Cuando nosotros empezamos, a través de la conexión que tenemos, cuando ya tenemos la conciencia del Ser Supremo en nuestras vidas, es decir, tener a Dios en nuestras vidas, como se dice muchas veces religiosamente, y una vez que nosotros tenemos esa presencia divina en nuestra vida, cuando nos hemos entregado, cuando nos hemos resignado, ya nosotros podemos concebir esa energía en nuestra vida, porque nosotros somos los que nos alejamos. Hay una frase bíblica que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, acércate que yo me acercaré. Porque yo, Dios siempre ha estado ahí, como esa energía divina que está y que siempre ha estado. Así que amigos, vamos a regresar en breve, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con algunos saluditos. No se vaya, volvemos ahora.
Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Y pues estamos hablando hoy de la conciencia, un despertar y sobre todo acerca de las esferas de la vida que ya las mencionamos, pero ahora las vamos a explicar brevemente. Y pues antes de seguir, tenemos unos saludos, Dana, adelante. Claro que sí, tenemos a nuestra Teresa Tlapa. Hola, ¿cómo estás? Desde Nueva York. Teresa, a nuestra querida María Magdalena, saludos, dice, muy bonita, te ves, Dana, muchas gracias, tú también. Miguel Urquiza, hola Miguel. Samuel Astorga, hola Miguel, ¿cómo estás? Samuel. Sí, Samuel. Liz Figuerdo, Ángela Cast, Silvia Campos, nuestra querida Virginia Isaías. Y nuestra auxiliadora Medina. También tenemos a Lupita Lizárraga. Hola, Lupita. Qué gusto que nos esté sintonizando. Y nuestra querida Minerva. Y un mensaje más de nuestra querida Magda. Dice, tienen razón, cuando hacemos las cosas bien, nos llegan más bendiciones. Eso es muy cierto. Gracias por los comentarios. ¿Listo, Dana? ¿Lista? Sí, son todos por ahora, de antemano. Pues a los que nos lleguen a sintonizar más adelante, saludos y dejen sus comentarios. Bueno, amigos, perfecto. Pues antes de seguir, entonces, les voy a explicar algo brevemente que tengo en el libro de Amor Propio, que forma parte, básicamente, de los 5 males que aquejan a la humanidad. Fíjense, es interesante. Ya sabemos que nosotros buscamos siempre, ¿verdad?, mejorarnos y pues hay diferentes maneras. Pero aquí hay algo bien interesante. El primer mal que aqueja a la humanidad es la pobreza. La escasez de las cosas necesarias para vivir, la comida, el vestido y el techo, mantienen al ser humano bajo el látigo del miedo. Eso lo hablamos en el seminario de Reingeniería Mental, que es uno de los peores enemigos del hombre. Eso ata a las personas en la mediocridad y el conformismo, y eso afecta tanto a la parte espiritual como a la parte material. El segundo mal es la incultura. Bien está dicho, mi pueblo perecerá por falta de información. Quien no se instruye está condenado a vivir ciego bajo la ignorancia, la mediocridad y el conformismo. El tercer mal es la ignorancia, uno de los más grandes males. Instruirnos nos ayuda a salir de ella, alejándonos del miedo y todos los otros males. También es necesario llevar la práctica de lo que se aprende y vivir de acuerdo a lo que se predica, que eso nosotros lo hacemos mucho en la editorial con los autores, publicando un libro, pero que sea un libro de lo que están viviendo y lo que han aprendido, ¿verdad? Sí. En teoría. El siguiente mal es la desesperanza. La falta de fe y esperanza en el porvenir mantiene al hombre en las sombras. Por eso, como lo expresamos en los seminarios, aquel que pierde dinero pierde mucho. Aquel que pierde un amigo o ser querido pierde más. Pero aquel que pierde la fe y la esperanza lo pierde todo. Y el quinto mal que acecha a la humanidad es el miedo. Uno de los más grandes enemigos del ser humano, así como el orgullo y el egoísmo. Este mal paraliza el avance de los hombres, existe por una sola razón, y esa razón es para vencerse, Dana. Ahora, vamos a hablar de la espiritualidad, sin antes pasar que también debemos de hablar del alma. Esa es la primera esfera. ¿Cómo debemos nosotros estar conectados con nuestra espiritualidad, Dana? Y pues obviamente tenemos que poner aquí a la disposición de la gente, pues el alma primero. Y aquí lo tenemos también. De hecho, en el libro de renovación también lo tengo, por eso también te lo di. Si puedes ver en la página 112 de renovación, tenemos el alma. Hay un pedacito ahí cómo se define el alma. Dana, ¿quieres leérnoslos, por favor? Claro que sí. El alma se considera como el principio que da vida. Alma proviene del latín anima y del griego psiche, que significa alma humana. Y en este sentido, alma es sinónimo de psique, solo vital y self, el sí mismo, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Tiene que ver en la profundidad, el valor, la capacidad de relacionarse el corazón y la sustancia personal. Por otro lado, en la Enciclopedia Libre nos dice el término alma o ánima, de latín ánima, se refiere a una entidad inmaterial que según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos. La descripción de sus
propiedades y características varía según cada una de estas tradiciones y perspectivas. Podemos notar que las definiciones acerca de su significado son diferentes, pero en sí la misma cosa, ya que el alma es el comienzo que da vida al ser humano, que debe cuidarse y cultivarse para alcanzar su perfección. Gracias, Dana. Entonces, como lo dicen las leyes de la física moderna, somos energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, óiganlo bien, se le dice alma cuando está encarnada en el cuerpo, cuando está presente en el cuerpo físico, y se le dice espíritu cuando está fuera de él, porque ese es un concepto mal entendido. Yo lo he visto mucho en internet que ponen alma y espíritu y el cuerpo. No, en sí se le dice alma cuando está encarnado y es espíritu cuando está fuera ya del cuerpo. Así que en sí, ¿verdad? Ahora ya entendemos que tenemos el alma, pero también tenemos un perispíritu, que de eso vamos a hablar después, pero es una sustancia también etérea que forma parte de nuestro cuerpo. Ahora, amigos, ¿por qué hablamos del alma? Porque el alma debemos de cuidarla. Y eso tiene que ver con nuestro cuerpo también, que es nuestro templo sagrado, que debemos cuidarlo. Muchos de nosotros exageramos y no lo cuidamos, y pues por eso se enferma, lógicamente. Ahora, existen tres cosas que llevan al alma a su destrucción. La primera es la incredulidad, la falta de creencia en un ser superior y en sí mismo. Óiganlo bien. Esa es la primera parte o la primera cosa que lleva a la destrucción del alma, la falta de creer en Dios. La segunda es el nihilismo, que es la corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de las cosas, negación de toda creencia o de todo principio moral, religioso, político o social. ¿Y cuál es el tercero, Dana? El materialismo, un sistema filosófico que opuesto al espiritualismo Esta corriente considera que solo existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. Ahí está. Entonces, estos son, digámoslo así, las tres cosas que hacen que el alma se vaya a su destrucción. Pero básicamente nosotros sabemos que si nosotros hacemos las cosas mal y hacemos todo el mal, como tenemos una lista aquí en el libro de renovación de todas las cosas malas, pues por ende nos vamos a sumergir, ¿verdad?, en un precipicio. Entonces, amigos, ahora pasemos a ver la espiritualidad. La espiritualidad, como lo tenemos aquí, es el vínculo que tiene el ser humano con Dios. O sea, la conexión que estábamos explicando hace unos momentos. Es la 124, Dana, por favor. Es la conciencia de la obra, acción y pensamiento. Es el diario quehacer, es elevar, como muchos filósofos lo han dicho, el voltaje energético que se apoya en consecuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte del todo y para el todo. Todos somos criaturas del Padre Celestial, todos. Nuestro verdadero propósito en la vida, escúchenlo bien, es el producto de nuestra personalidad y de nuestro ser espiritual. Es por esta razón que debemos desarrollar cierto tipo de espiritualidad para hallar las respuestas a las preguntas que nos martirizan en la vida, como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿y qué hago aquí? Cuando nosotros desarrollamos cierta espiritualidad, Dana, entonces nosotros empezamos a hallar ciertas respuestas a nuestra vida que nadie nos las puede dar. De hecho, podemos tener personas que nos orienten y todo, pero ¿quién va a vivir tu vida más que tú mismo? Exacto. Cada cabeza es un mundo, como se dice, y en sí es así. Ahora, eso tiene que ver con nuestra espiritualidad. La primera esfera es la espiritualidad. ¿Qué tan consciente está usted del Ser Supremo y de la conexión que tiene usted con él? Esa es la número uno, la primera. Entonces, concienticémonos un poquito de eso, amigos. Háganse esa pregunta. ¿Qué tan cercano estoy yo de la universal que lo da todo? Porque si estamos alejados, déjenme decirles que nos pasan muchas cosas y nos cuestionamos, y es más, lo cuestionamos a él. Porque decimos, ¿por qué si eres tan bueno me dejas que me pase esto? ¿Por qué si eres tan bueno y misericordioso, por qué me dejas que me pase esto otro? Ah, claro, porque no tenemos el entendimiento adecuado, porque estamos alejados. Es como estar alejado de una fogata en medio de un desierto. No vienes a la luz, entonces quieres tener el calor, pero no vienes. Así es que, amigos, la primera esfera es la espiritualidad. La segunda esfera, ya ahora que tenemos aquí a nuestra queridísima amiga Dana, y ella escribe de violencia doméstica, y tenemos la salud física, mental, emocional y financiera. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, Dana? ¿Qué debemos de hacer? Nuestra mente. Tú lo dijiste anteriormente en el otro programa que tuvimos, el anterior cuando hablamos del ego. Sí, pues como le dije, entendernos a nosotros mismos, ayudarnos, ponernos... En el caso de salud mental, dedicar 15, 20 minutos del tiempo a nosotros mismos, a nuestro físico, hacer
una actividad que nos guste y que a la misma vez nos ayuda a relajar la mente. Una vez relajando la mente, nuestra emoción va a cambiar. Y pasando a la financiera, bueno, creo que todos somos libres y no debemos de depender de nadie en este tipo de la financia, del financiamiento, no de alguna persona. Somos, como tú ya lo has dicho, seres divinos, parte de la espiritualidad. Entonces, pues tenemos derechos para seguir adelante, derechos para decidir lo que es bien para nosotros, y pues nuestro libre albedrío nos ayuda a eso. Entonces, pues ese es el punto, amarnos y respetarnos, que es todo, para no depender de nadie. Como mujer, como hombre, somos seres que merecemos el respeto y el amor. Entonces, pues todo parte de eso, Alejandro, como te digo, la física, cocinar, a veces sí, eso nos relaja y nos ayuda mentalmente a relajarnos y por ende estar mejor con nuestra persona, y todo eso se ve reflejado en nuestro físico también. Si tienes si estás mentalmente o emocionalmente bien, tu salud física va a estar bien también. Entonces, recalcando, para la salud física, alimentarse sanamente, óiganlo bien, alimentarse sanamente, lo escuchamos, pero lo pensamos, pero no estamos conscientes. Y hacer ejercicio también. Una persona me decía, es que yo lo pienso, es que yo lo sé. Y yo creo que me está viendo, yo lo sé. Es que yo creo que todos lo sabemos. Sí, lo saben, pero ¿qué tan consciente estás de ello? Y esa es la pregunta. Muy pocos estamos conscientes de lo que vivimos y lo que somos. Por eso nos pasan muchas cosas. Podemos decir lo sabemos, pero en sí no lo sabemos. Por eso el sabio Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, porque él era más consciente. Sí. Un ser muy elevado y para su tiempo más. Ahora, para la salud mental, leer libros, como dice Dana, hacer ejercicios de respiración, yoga, todo lo que te ayude a tener una mente, y en la parte emocional también, que te ayude a tener emociones positivas, además de concebir pensamientos positivos, pasarlos por el filtro, como hemos hablado de lo que es poner canceladores cuando llegan pensamientos negativos que engendran emociones negativas, y eso tiene que ver con la espiritualidad. Si tú haces las cosas bien, por ende te va a ir bien. Claro. Pero si las haces mal, pues te va a ir mal, lógicamente, porque así es la vida. Hagas lo que hagas, tiene una causa y un efecto, una acción y una reacción. Entonces, en la financiera, como Dana lo dijo, ser dependientes de uno mismo, no depender de nadie más. Y pues trabajar, amigos, porque también estamos llamados a eso. Venimos a este mundo a progresar, y pues hasta aún el Padre Celestial también está trabajando hasta el día de hoy. Entonces nosotros, pues con más razón debemos de hacerlo. Y ahora vamos a hablar. Ya esa fue la segunda esfera. Tenemos, recuérdenlo, tenemos la espiritualidad, tenemos nuestra salud integral, y ahora vamos a hablar brevemente de la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es la base de todo. La familia nos da confianza, aunque algunos dicen, no, es que la familia, que me han traicionado, que me han hecho esto, que me han hecho lo otro. Claro que sí, pero la familia, nuestros hijos son prestados, nada nos pertenece. De hecho, no tenemos que enajenarnos de ello porque no es nuestro. Son prestados, son regalos, y por eso les llamamos riquezas invaluables. De hecho, el sinónimo de las esferas de la vida es riquezas invaluables que tenemos. Entonces, nuestra familia es lo más importante que tenemos, además de nosotros mismos, y tener nuestra espiritualidad y nuestra salud. Si tenemos espiritualidad, tenemos conexión con Dios. Si tenemos salud, podemos ir a todos los lugares. Okay. Pero si no tenemos salud, pues no podemos hacerlo, obviamente. Pero la familia es con la que nosotros vamos a disfrutar. Por eso vino la pregunta en el examen de conciencia. ¿Usted disfruta en realidad lo que usted, los frutos de su trabajo? ¿Lo que hace? ¿Tiempo de calidad a su familia? Esas preguntas debemos de hacernos, amigos y amigas. Y no importa si usted vive solo, vive sola. Yo vivo solo, literalmente. Pero me siento feliz. Porque muchos viven solos y no se sienten felices. Viven infelices y desgraciados. O muchos viven rodeados de tanta gente, una familia muy grande, y pues es como si estuvieran solos. Claro, pero eso pasa. Por eso se les dice muchas veces en los seminarios, ¿qué sería mejor? ¿Vivir con una persona que te ama? En este caso, pudiera ser tú mismo en una playa, en un lugar humilde, o vivir en una mansión grandísima, pero sentirte vacío, solo, que no estás con nadie. Entonces, amigos, todo esto tiene que ver con lo que nosotros somos, lo que podemos lograr, y esa es la siguiente esfera. La familia, qué tanto nosotros amamos a nuestra familia, qué tiempo de calidad les estamos dando. Básicamente todo eso, amigos, lo que nosotros somos como seres humanos y lo que representa a nuestra familia para nosotros, el tiempo de calidad que les estamos dando. Y como se dan cuenta, estos son temas muy bonitos, muy interesantes. Tenemos una familia que tienen una madre y un padre y no los valoran ni respetan.
Y al revés, viceversa, ¿me entiendes? Aquí hay de todo un poco, y eso nosotros lo entendemos cuando hablamos un poquito acerca de lo que somos y lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Por la simple razón de que estamos en un planeta inferior, donde aquí pasan cosas todos los días, a cada momento. Entonces, la tercera esfera es la familia, amigos. ¿Qué valor le da usted a su familia? Y sobre todo, ¿cuánto amor les está dando? Hágase esa pregunta. Y vamos a pasar a la siguiente esfera, Dana. Que son los verdaderos amigos. Como ya tú lo habías dicho, recalcaste en eso. ¿Realmente tenemos verdaderos amigos? ¿Cómo reconocerlos? Yo creo que esa es una pregunta. ¿Cómo te das cuenta de que es una persona leal contigo y tú con ella? Porque muchas de las veces solo estamos buscando a qué persona podemos sacarle, como se dice vulgarmente, jugo a eso, ¿no? O qué beneficio adquirimos de tal persona. Lo cual, pues, allá de ellos, ¿no? Porque si tú estás ayudando a una persona de una manera bien, porque así tú lo sientes, porque ese es tu deber de ayudar bien y la persona solamente está adquiriendo un beneficio de ti, pues en sí a veces nos sentimos dañados o decepcionados y decimos no creer más en los amigos o en las personas, pero pienso que más bien dejémoslo todo al Ser Supremo, como lo dices, o a ellos mismos y su conciencia, porque pues uno da o tú das lo que tú tienes bien para ellos. Entonces, pues debemos de identificar bien a esas personas de vez en cuando y a veces por más experiencia que tenemos de identificar personas, siempre nos llevamos una sorpresa. Sí, eso te lo comentaba la semana pasada. De hecho, a las personas que a veces solemos ayudar, el 95% nos traicionan, digámoslo así, o nos tratan de hacer daño. Y por lo mismo, amigos, por las imperfecciones que hay. Ya vamos a dar en otro momento otro programa donde vamos a hablar de los males del ser humano que el doctor Gil, de hecho, nos comparte en cómo hacerse rico sin preocupaciones, que tú lo tienes, Dana. Sí. Entonces, amigos, eso tiene que ver con las imperfecciones de cada ser humano. Y todos tenemos. Por eso estamos en este planeta, porque si fuéramos lo suficientemente buenos, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí en este planeta. Todos los tenemos, claro. Por eso estamos aquí, para depurar nuestra alma. Sí. Y recuerden, los defectos que vemos en la otra persona son los defectos que reflejamos nosotros mismos. Claro, y obviamente también las personas que critican defectos, defectos físicos, como me decía un amigo, tienen defectos mentales, claro. Sí. Pero aquí no es quien tenga más defectos, sino lo que nosotros estamos dispuestos, volviendo a la interrogante que hicimos al principio, ¿qué tan dispuestos estamos a aceptarnos y aceptar el mundo que nos rodea para poder aportar el grano de arena? Ahí entra la parte de la conciencia, amigos. Somos maravillosos dependiendo de lo que hagamos y tenemos y decimos que esto y que el otro, pero qué tan tranquilos estamos con lo que tenemos y tan felices y autorrealizados nos sentimos. Y así tenemos muchos casos, muchas historias tristes. Que han tenido un sinfín de bienes materiales, es más, millonarios. Este año nos llegó una noticia que yo les he comentado de una persona que pues abrevió su existencia después de tener tantos bienes materiales. Tan vacío estaba el hombre que, bueno, decidió hacer eso. Así que vamos a pasar entonces de los verdaderos amigos, como lo decía Dana, siempre recalcando, es bueno hacer el bien. En todo sentido, amigos. Yo sé que va a haber personas que les van a traicionar o les van a decir un sinfín de cosas, los van a criticar y todo, amigos, pero mientras ustedes lo hagan, es mejor, porque todo lo que ustedes hagan vuelve a ustedes. Y es más, grábenselo esto, porque eso lo tratamos en espiritismo científico, que es lo que estudiamos también. En espiritismo se dice lo siguiente, que el mal que nos hagan no nos hace daño. Óiganlo bien. El mal que la gente dice que nos hacen no nos hace daño. El mal que nosotros hacemos es el que nos hace daño, amigos. Qué interesante esa máxima. Pero bueno, hay que ponerla en práctica y entonces nos vamos con la siguiente esfera. Por favor, ¿cuál es? Claro que sí, es el trabajo. Bueno, a veces tenemos un trabajo que no nos gusta y por eso se nos hace trabajo. Entonces, yo creo que cuando tú haces lo que a ti te gusta, en ese momento empiezas a tomar amor a tal actividad, entonces deja de ser trabajo. Correcto. Y pues muchos de nosotros estamos trabajando, lo digo trabajando, haciendo una actividad que no nos gusta. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos beneficios económicos o de tiempo y pues seguimos ahí, pero no es que nos gusta. Y por ende, nosotros pensamos que hacemos las cosas mal, pero no, porque estamos en sí, no estamos haciendo, sí estamos haciendo las cosas mal pero no estamos dañando a las otras personas, nos estamos dañando a nosotros mismos porque estamos haciendo algo que no nos gusta y eso nos afecta. Y al afectarnos a nosotros mismos, nos está afectando a nuestra salud
mental, emocional, y de ahí viene la física también. Así es que todas estas esferas van de la mano de una con la otra. Es una cadena que va uniéndose y es el punto que debemos, como tú lo dijiste, entender exactamente las preguntas que hiciste y las cinco esferas del cómo, cuándo y por qué, o para qué. Correcto, y el trabajo, pues del trabajo vienen los frutos, ¿verdad?, que traemos a la mesa. Y pues siempre hay que estar agradecidos, amigos. Hay que estar agradecidos por tener esa oportunidad de tener ese oficio. No importa que usted sea panadero, sea carpintero, sea albañil, sea dueño de negocio o de varias empresas, no importa. Lo importante es que usted haga algo, se sienta útil, se sienta bien con lo que hace, y ahí entra el propósito. Hay mucha gente que no ha encontrado el propósito de vida, claro, porque está alejado de la fuente universal, como lo dije al principio. Y no lo digo en ningún sentido religioso, amigos, sino es que debe de ser así. Hay algo que sobrepasa todo y es lo que nos da lo que nosotros le pedimos. Pero hay que saber pedir también, porque por ahí me decían que le piden y no les dan. Pero claro, porque lo dicen como si fueran letanías y no se trata de eso, amigos. Se trata de hablar con el corazón, ¿ok? Y pedir sinceramente, porque dice la Biblia que al que tiene se le dará. Y al que dice lo que tiene, aún lo que cree tener se le quitará, amigos. Así que esa es la quinta esfera, Dana. Entonces, completando las cinco esferas, imaginemos que tenemos aquí esas cinco esferas de vidrio o de cristal. Pongamos que se nos cae una. Vamos a ver la esfera de la salud. Que se nos caiga y pongamos que queda mellada. Pudiera ser una enfermedad que usted tenga, una enfermedad mental o una enfermedad física. Después de una enfermedad sabemos que hay gente que en este momento está en los hospitales gritando que le den un día más de vida, deseando abrazar a su hijo, a su esposa, etc. Ahora pongamos que sea, por ejemplo, la esfera de lo que es la espiritualidad, alejarnos de esa fuente divina. ¿Qué pasa? Nos sentimos vacíos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace mucha gente? Es más, miren, cuando hay luna llena por el efecto electromagnético que ejerce la luna sobre la Tierra, amigos, vean las noticias, usualmente en ese tiempo cuando hay luna llena y la luna se acerca a la Tierra, hay muchos suicidios en el mundo, hay mucha maldad por el efecto que surte la luna en la parte emocional, en este caso del cerebro, y hay mucha gente que se ve alterada. Entonces todas esas cosas tenemos que considerarlas, por eso debemos de estar apegados a Dios. Ahora, si se dan cuenta, cada una de estas esferas son importantes. Exacto. Y si alguna de ellas se cae, puede que se rompa y no va a ser fácil, porque una vez que se rompe o queda dañada, entonces ¿qué hacemos? Estamos implorando perdón. ¿Cuántos seres queridos ha perdido usted? Pregúnteselo. Yo en el caso personal he perdido a mis dos padres. Los extraño, lógicamente, como hijo, pero ya se adelantaron y entiendo el proceso de muerte, que es un proceso evolutivo también, es una transición. ¿Cuántas personas no tienen hijos? ¿Cuántas personas no tienen padres? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Todo eso lo vamos a seguir hablando en los próximos temas, amigos. Pero sean cual sea, estas cinco esferas son solamente para ilustrar cinco temas. Ajá. Usted las puede poner de la manera que quiera, porque también no hablamos de lo que es la flora y la fauna, de la madre tierra, la Pachamama, como le dicen ahora. ¿Me entiende? Todo eso es importante, amigos, porque todo lo que nosotros queramos hacer para el mundo, primero debemos de hacerlo para nosotros mismos. Eso es más importante. Así que me gustaría, antes de pasar ya a los anuncios, Dana, ya cerrando estas cinco esferas, que vamos a ver qué tan conscientes estamos y en los próximos programas vamos a seguir inquiriendo en esto. En el libro de Amor Propio tengo una historia que les voy a resumir, pero les voy a leer las preguntas. De un niño que estaba con su papá, el niño pues había crecido sin su madre había fallecido cuando él era pequeño y pues cuando él nació, pues a la mamá se le dificultó pues el proceso, ¿verdad?, la cesárea, y entonces falleció. Y los doctores pues y el papá pues optaron, ¿no?, por contarle la historia al niño cuando creciera. Ya el niño cuando fue creciendo pues fue teniendo conciencia de lo que era, fue desarrollando su mente, etcétera, y llegó a los 7 años. Y entonces una vez estando jugando con papi en el parque béisbol, él le pregunta acerca de su mamá y el papá pues le contesta, ¿no? Pues hijo, cuando tú naciste, pues nosotros tomamos una decisión, que esa decisión era que eras tú o tu mamá. Y entonces decidimos que eras tú y tu mamá cumplió la misión en la tierra y la misión que cumplió fue darte la vida a ti. Y por eso tú estás aquí. Sin embargo, ella ya partió, ella se tuvo que ir. Entonces el hijo pues le pregunta al papá y pues bueno, ¿y ahora qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Y el papá le dice, bueno, lo que yo he aprendido es que durante un tiempo que yo estuve alejado de los caminos de Dios, que es el camino de la verdad, yo estuve perdido como la oveja perdida. Pero cuando falleció tu mamá, yo me acerqué a esa inteligencia infinita
Y entonces me reconecté. Y entonces, después de eso, me sentí mejor y empecé a hallar la paz de espíritu, que, como les dije, es difícil de hallarla porque muy pocos pensamos en todo el bien que podamos dar. Pensamos siempre en qué podemos obtener. Y eso se mira mucho en los negocios. Los negocios son fríos. Y entonces este niño pues le pregunta a su papá, bueno, papá, ahora yo también voy a seguir los caminos de la verdad, que el camino de Dios. Y interesantemente le hace una serie de cuestionamientos. Y esos cuestionamientos tienen que ver con lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Son preguntas. Esas preguntas yo decidí ponerlas aquí porque considero que es importante que nosotros como seres humanos podamos entender que las personas que tenemos en el de renovación. Sí. Lo que pasa es que tengo tantas historias, Dana, que ya no sé cuál contar. Ok, en el libro de renovación están, fíjense, el hijo de 7 años le pregunta al papá lo siguiente. ¿Te parece, Dana, si tú haces las preguntas y yo doy las respuestas? Por favor, la página 28. 28. Ya le pedimos aquí a nuestro técnico que por favor nos haga el favor de darnos 5 minutitos más. Bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Qué es la vida? ¿Por qué hay gente que es feliz y algunos no? ¿Por qué hay personas ricas y pobres? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué matamos a los animales y dañamos los árboles y las plantas? Gracias. Esas son las preguntas que el hijo le hace al padre. Fíjense lo que el padre le responde. La vida es una aventura que se debe disfrutar a cada instante sin descuidar lo más preciado que tenemos: la espiritualidad, la salud, la familia, los verdaderos amigos y el trabajo. Cada ser humano viene en una misión al mundo. A algunos se les da mucho para probar el uso que hacen de sus bienes y poderío, y a otros menos para que se resignen a lo material. Ahí está, porque hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene mucho. La siguiente respuesta dice: las enfermedades son la consecuencia del descuido del alma y del cuerpo. La siguiente respuesta: las guerras ocurren por falta de amor y paz en el mundo. Y la otra respuesta es: el deterioro y descuido de la flora y la fauna es debido a que el ser humano es avaricioso y egoísta. Su deseo de tener más lo ha llevado a atentar contra la propia naturaleza, que algún día le traerá consecuencias. Y eso ya lo dijimos con el efecto invernadero y todo lo que viene. Vienen muchas cosas, amigos. Los científicos están investigando y están haciendo muchos descubrimientos más. Pero eso va a ser otro tema. Así que, Dana, vamos a pasar entonces. ¿Qué te parece? ¿Tienes más saludos o pasamos de una vez a los anuncios? Bueno, tenemos a Carlos Aguasaco. Hola, Carlos, gracias por sintonizarnos. Y a Miguel Madrid. Hola, Miguel, es una gran persona, he compartido con él. Y pues hasta ahora son los únicos que nos han seguido sintonizando, pero como ya te dije, van a haber más personas que nos van a sintonizar. Saludos y abrazos desde el corazón. Perfecto, Dana. Pasamos a los anuncios entonces, ¿te parece? Claro que sí. Tenemos, bueno, diré, me brincaría a la gira y después dejaría algo, lo que es la presentación que ya tengo en algunos días, que la tenemos, la gira inspiracional en Chicago 2019. Se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo con una serie de eventos aún no concretados. Estamos trabajando arduamente en ellos y después nos vamos del 11 al 18 de marzo a Los Ángeles, California. Al igual, seguimos en intención con esos esas presentaciones y proyectos que se llevarán a cabo ahí. Ya tenemos gente que están alistando sus agendas, sí, para que por favor tengan el honor de participar con nosotros o al menos compartir con nosotros. De ahí, bueno, ahora sí te hablaré un poco de la presentación que tendré el próximo domingo, que es noviembre 11. Se llevará a cabo de 4 a 7 de la noche en un restaurante que se llama Mamá Marías. Está situado en el 307 de Court Street, Brooklyn, New York. La inversión es de tan solo $50. Es más bien, aparte de la presentación, sería una cena, una charla entre todos los que asistamos, y se llevarán la copia de un libro, que sería la primera parte. Pero ojo, si asisten con su esposa, que yo ya tengo una pareja, entonces con ellos se hará esta bonita excepción de que si vas con tu esposa o tu pareja, entonces te estarías llevando las dos copias, el volumen 1 y el volumen 2. Pero al igual, ahí va a estar disponible el volumen 2 para los que tengan
su copia gratis de volumen 1, podrán adquirir también su copia de volumen 2. Entonces, pues, aún creo que hay personas que quieren ir, lo están pensando. Les invito a que me confirmen, por favor, a más tardar hoy a la medianoche o mañana al mediodía, porque es un evento que se está ya prácticamente quedando sin cupo. Pero quiero darles la oportunidad de que si aún tienen ese ánimo de ir y que están viendo quizás su sketch de trabajo, porque sé que muchos trabajan domingo, pues anímense, revisen muy bien sus agendas y con gusto yo los atiendo. Si se comunican conmigo al 347-206-0550 o por vía WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter. No hay ningún problema, yo les estaré atendiendo. Bueno, gracias amigos. Bueno, Dana, gracias por la invitación. No se les olvide, este domingo nos vemos en Brooklyn. Allá vamos a estar compartiendo con Dana en su presentación de sus dos libros. Y pues todavía hay espacios, amigos. Llámenla, comuníquense con ella. La información está apareciendo en pantalla en este momento. Y síganla también a través de todas sus redes sociales. Bueno, llegamos a la parte final de este programa. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí sintonizándonos. Y a las personas que están interesadas en publicar un libro por primera vez o ya tienen el escrito y quieren sacarlo a la luz, o ya lo publicaron y quieren volverlo a hacer, comuníquense con nosotros a la información que aparece en pantalla. Nosotros somos una editorial que estamos en México y en Estados Unidos y estamos operando ya por dos. Hemos ayudado a varios autores a dar a conocer sus historias, sus libros para niños, sus cuentos, poemas y pues obviamente las poesías también. Así que amigos, eso es todo por el momento. Mi nombre es Alejandro Aguirre. Dana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa una vez más. Esperemos que cuiden las esferas de la vida, no se les olvide, todo es un balance, hay que balancearlo, equilibrarlo. Y pues amigos, síganos en todas las redes sociales y pues todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también en nuestro canal en YouTube. Síganos, por favor, y también nos pueden seguir en nuestra página web www.alejandrocaguirre y tu página web, Dana. Que es www.dana-morales.com. Pueden contactarme por ahí también, adquirir su copia y pues ya lo dije, estoy disponible en todas las redes sociales, a mi número telefónico 347-206-0550, WhatsApp, mensajería o un email, que está información toda en las redes sociales. Bueno amigos, gracias por todo, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.